Gracias, presidenta. En Junts per Catalunya somos muy conscientes de la politización, no solo del Ministerio Interior, sino de otros muchos estamentos del Estado español. De hecho, sufrimos la represión mientras gobernaba el Partido Popular y seguimos sufriendo hoy la represión gobernando este Gobierno del Cambio, el Gobierno progresista, el Gobierno de los socialistas, Podemos, Comuns, etc. Avui és 1 d'octubre. Hoy es 1 de octubre. Hoy hace 3 años que Cataluña plantó cara a toda esta corruptela del Reino de España. Hoy hace 3 años que Cataluña plantó cara a un violento y represor Reino de España. Y hoy hace 3 años que el Reino de España se consolidó como la vergüenza de Europa. Dicho esto, es innegable que el Partido Popular es el partido más corrupto de Europa y no es una valoración personal, es un hecho. En el caso Kitchen, que motiva la solicitud para la creación de esta comisión de investigación, destaca un personaje tan siniestro como Jorge Fernández Díaz. Él, junto a la liquidadora de independentistas Soraya Sáez de Santa María, orquestaron la Operación Cataluña para difamar a los líderes independentistas. Y ahora, pero dejen que me centre en la exposición de motivos presentada por el Partido Socialista y por Unidas Podemos, que dice, y cito textualmente, esta inaceptable utilización partidista con fines políticos de los efectivos, medios y recursos del Ministerio de Interior es claramente un abuso de poder que quebranta las reglas esenciales de la democracia. Y tienen ustedes toda la razón, pero ¿saben qué pasa? Que ustedes ya no son creíbles. Los socialistas hace mucho tiempo que no son creíbles. Vean, déjenme que les lea lo que publicaban los medios de comunicación hace poco menos de 3 años respecto a las conclusiones de la Comisión de Investigación de la Policía Patriótica. Se había solicitado remitir a la Fiscalía los indicios de utilización partidista del Ministerio de Interior, pero la iniciativa no ha salido adelante por el voto en contra del Partido Popular, por supuesto, de Ciudadanos. Votaron en contra de remitir esto a la Fiscalía, señor Val. Pero oye, le ha quedado un discurso estupendo, ¿eh? Y también con los votos en contra del PSOE. Y es que el sistema político español funciona de esta manera. De vez en cuando gesticulan, como hoy. De vez en cuando lloran un poquito, como hoy. Pero a la hora de la verdad, el Partido Popular y el PSOE y el Partido Popular se tapan las vergüenzas mutuamente. El voto en contra del Partido Popular a investigar la vinculación entre Felipe González y los GAL es un reciente ejemplo de ello. De hecho, el arte de mirar hacia otro lado ante la corrupción lo practican ustedes ambos a la perfección con la Casa Real. Vamos a votar a favor de la creación de esta comisión de investigación, como no podría ser de otra manera, igual que votamos a favor de investigar la vinculación entre Felipe González y los GAL, igual que votamos a favor de investigar a la monarquía corrupta de los Borbones, igual que votamos a favor de investigar los atentados terroristas del 17 de agosto del 2017 perpetrados en Barcelona y a Cambrils, igual que seguiremos votando a favor del derecho de autodeterminación de Cataluña e igual que vamos a seguir condenando la represión ejercida por la policía y los jueces patrióticos del Reino de España contra una población pacífica y trabajadora como la catalana. Quizá llegue el día en que ustedes, los socialistas, hagan lo mismo. Entonces, y solo entonces, podrán llamarse ustedes progresistas. Visca Cataluña, lliure, llibertat, presos polítics i exiliats. Moltes gràcies. Gràcies, senyora Nogueras.